Sí, porque ayer estábamos a 1 de mayo, cuando celebrábamos el Día del Trabajador. Ayer mucha gente que se fueron De a playa, mucha disfrutar, se gente. fueron de playa, se fueron de campo, se fueron a vacacionar. Algunos se fueron desde el fin de semana, un fin de semana largo, y qué bueno. Otros seguimos trabajando, trabajando para que usted se sienta bien, ¿verdad? Para que usted pueda seguir produciendo. Nosotros, algunos otros descansaron, se quedaron en casita, pero lo importante es que cada uno disfrutó su día feriado independientemente de la forma que sea. Gracias a Dios el Eterno por este privilegio. Hoy contamos a 2 de mayo, año 2023. Seguimos. Y vamos de inmediato a saludar al periodista mejor informado de la región este del país. Mientras yo comparto la transmisión en vivo, hágalo usted también. Comparta la transmisión por Facebook a través de la plataforma de Franklin Cordero Periodista. Buenos días, Franklin Cordero. Buenos días, Eduardo Mesido, maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado en el municipio de Villahermosa. ¿Se escucha? Buenos días, Eduardo. Ese micrófono siempre tiene problemas. Entonces, repito que muy buenos días para nuestro compañero Eduardo Mesido, quien se desempeña como maestro, dirigente comunitario y comunicador radicado, residente, domiciliado, cualquier término que usted quiera utilizar, en el municipio de Villahermosa. Buenos días a Kelvin Martínez en los controles y a nuestro público dentro y fuera de República Dominicana. Las gracias al Dios Todopoderoso porque nos concede el don de la vida. Recuerde que este es un programa interactivo. Más adelante, cuando haya la lectura de titulares, usted puede también exteriorizar cualquier queja, cualquier opinión, algún comentario sobre temas en específico de la comunidad política, pero más adelante cuando haya los titulares. Así es. Bueno, vámonos de inmediato con noticias, lo que ustedes esperan todos los días. Saludar antes a nuestra gente de Estados Unidos, de Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe. Y también saludar a nuestra gente de los campos, parajes y bateyes que están en sintonía con nosotros a esta hora de Hola, la hola. mañana. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, inaugura teleférico de los Alcarrizos. Junto a la algarabía de Hola. los ciudadanos presentes en el momento, en esa ceremonia donde el presidente Luis Abinader inauguró en el día de ayer, lunes, día feriado, la línea 2 del teleférico en el municipio de Los Alcarrizos, con 4 estaciones que beneficiarán la movilidad de unos 400 mil, de unas 400 mil personas que habitan en el entorno. El mandatario fue recibido por cientos de personas que estaban dispersas por los alrededores del teleférico y esperaban con ansia ver al mandatario vestido de los colores característicos del Partido Revolucionario Moderno. Durante la inauguración, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, expresó sentirse orgulloso por presidir el evento de la obra materializada por el compromiso que ha asumido mejorar la vida de la gente y no por ser una simple y llana promesa. Hoy se cumple un sueño del que me siento muy orgulloso, dijo el presidente Abinader, porque no se trata solo de promesa, sino de fiel cumplimiento a mi compromiso, dijo Abinader en el día de ayer. Qué bueno, Franklin, la gente de Los Alcarrizos. Miren, el que dice, yo vivo en la capital. ¿Y dónde tú vives? En Los Alcarrizos. Hablar de Los Alcarrizos, Franklin, es como de aquí, mira, es como de aquí a la capital. Oye, es como de aquí de La Pues Romana a la no, allá hay capital. lugares que son Sí, distantes. claro. Entonces, yo vivo en Santo Mire, yo Domingo. recuerdo que cuando yo era corresponsal, y saludos a Jorge Mercedes y a su hermano Felo, Sí, saludos, Felo, siempre del está periódico aquí. El Caribe, distribuidores del periódico El Caribe, aquí en La Romana, en la Héctor René Gil, número 69. A propósito, que cada mañana nos hace llegar el periódico El Caribe, muchas gracias a Jorge Mercedes y a Felo Mercedes, su hermano. Cuando yo era corresponsal,
del periódico ya desaparecido, que distribuía también Ole Mercedes, El Siglo. El Siglo. Ay, mi hijo. En ese tiempo no existía eso de tarjeta, de que de cobrar. Ya, yo iba a cobrar cada mes al periódico. A Santo Domingo. Y eso quedaba en Herrera. Había que coger de que toda la 27 de febrero, di que no, había que tomar toda la 27 de febrero, llegar hasta pintura, de pintura, ay, un vehículo de Herrera, vaya a buscar el cheque. No es fácil. Sí. Y tú te imaginas que no tuviera listo ese cheque. No, yo llamaba. Y que le falta la firma. No, yo llamaba. Sí, está listo. Ay, me confundí. Yo pensé que el don lo iba a firmar. Yo llamaba. Mira, pero ciertamente los Alcarrizos queda lejos. Y qué bueno que ya se ha construido esta nueva línea, la segunda línea del del teleférico. Uh-huh. Bueno, que estará iniciando. Mira, va para Santiago, va, creo que lo que le llaman un monorriel. El presidente está trabajando en la continuidad de la modernización de este país en el sistema de transporte. Pero mira, pero la gran diferencia uh-huh. en que no se está haciendo negocios. No, y que, ok, hay promesas, Franklin. Sí, hay promesas que se hacen que no son cumplidas al pie de la letra, no, pero imagínese. Ciertamente son situaciones que se dan en el camino. Y ayer lo dijo el presidente de la República Dominicana, que ciertamente su mandato no está basado simple y llanamente en promesas. Las promesas se cumplen, pero se cumplen a medida de las posibilidades. Hay promesas que se hacen y son cumplidas fielmente, uh-huh. sin embargo, hay situaciones adversas uh-huh. que pasan en el camino. Por ejemplo, a partir del 30 de mayo se iniciará la operación comercial del sistema de horario de 6 de la mañana a 10 de la noche con una tarifa de 35 pesos que incluirá el teleférico y los autobuses identificados con la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, la OMSA. O sea, eso significa que se le está dando un servicio a la población, para que pague menos y llegue más rápido a su casa o a su trabajo. Construir un teleférico en Los Alcarrizos, Franklin, eso constituye, ustedes no se imaginan lo que constituye esto para estos ciudadanos. Uh-huh. Y es como le explicaba. La rapidez, la rapidez con que llega la persona a su destino. Y que Los Alcarrizos no está ahí mismo, Franklin. Tú tienes que pasar diversas... Yo nunca he ido a Los Alcarrizos. Sí, yo he ido. Por eso que tú lo dices, pero es que has tomado lucha. Sí, porque yo decía, bueno, yo voy para Santo Domingo. ¿Para dónde tú vas? Viene de plumita, sí. Va a decir que para... Los Alcarrizos. Alcarrizos. Sí, hermano. Y cuando voy a Los Alcarrizos, voy, corro carretera y corro, pero toda la carretera, autopista Duarte por allá, lejos. Y yo digo, pero no, es que yo voy para el Cibao, para aquí, es que voy para... ¿Y cómo es posible? Sí, es lo mismo, no te preocupes, sigue. Ir de aquí a Santo Domingo para llegar de Santo Domingo a Los Alcarrizos es lejos. Pero lo importante es que el presidente a esos lugares lejos lo está poniendo más cerca. Sí, exacto. ¿Sí? Sin lugar a dudas. Y a ver si el presidente te toma esa frase y la dice después. Ah, no, que me paguen entonces. Bueno, seguimos con otras noticias. Los partidos políticos están obligados a aplicar cuota de género por zona. Sí, señor. Ah, por zona. Sí, por zona. Es decir, no como algunos trucos que han surgido de que... A nivel nacional. Y que no, ya está aplicada a nivel nacional. No, será. La ley es bien clara con esto, respecto a esta. Hay que aplicar la ley de partido y en ese sentido los partidos ya estarían obligados a cumplir con la cuota de género por zona. Los partidos políticos deben aplicar la cuota de género dispuesta por la ley 3318 para las candidaturas plurinominales por cada demarcaciones territorial donde se postulen candidaturas para las elecciones del año 2024. Esta obligación tiene sustento en el criterio asentado en el 2019 por el Tribunal Superior Electoral, ratificado en el año 2020 por el Tribunal Constitucional. Estas dos altas cortes decidieron que la distribución del porcentaje de la cuota de género entre un 40 y un 60%, no más de un 60 ni menos de un 40% que dispone la ley de partido, agrupaciones y movimientos políticos de hacerse por demarcaciones territoriales y no de la propuesta nacional, que ahí era que muchos entraban y decían, no se cumplió, porque mira, hay una vicepresidenta, sí. Hay una qué sé yo qué. Es bueno. Entonces, que siempre, mire, usted sabe que en los temas legales,
el dominicano siempre busca una brecha que pueda resultarle ventajosa. Sí. Siempre busca un... No, mira, pero dice tal cosa, porque siempre el dominicano, yo he dicho a nosotros los dominicanos, que a veces hay que ser muy específico, porque si no se es específico, cualquiera puede utilizar la propia ley para causar daño. Pero claro que sí, distorsiona, sí, inclusive, no, sí, no le dan realmente cuáles, porque a veces el legislador, el espíritu del legislador, uh-huh, no es exactamente por el cual aplica la ley. El espíritu del legislador es otro, es otra. Sin embargo, el común de los actores políticos, sí, sobre todo, lo interpretan, sí, de la manera más beneficiosa para los partidos políticos. Y ahí es que está el gancho. Ahí es que está la situación. Bueno, ya son las 7:15 de la mañana de hoy, martes 2 de mayo, año 2023. Mire, usted que es maestro. Uh-huh. Me da miedo cuando tú dices eso. No, lo digo por la niña que murió. Ay, sí. Esa niña, no sé si en la actualidad estudiaba en la escuela de Villa San Carlos, o estudió, o estaba actualmente estudiando, no sé. Pero su padre es de allá, la madre también creo que vivió un tiempo en Villa San Carlos. Y la niña es ampliamente conocida en esa zona, esa familia, aunque al parecer ella no estaba viviendo allá. El domingo en la madrugada, es decir, ya el día 1, ayer, cuando ya eran las 2 y algo, la niña, una niña de 9 años, iba junto con un hermanito de 2 y su madre conduciendo el vehículo Toyota, y sufrieron un aparatoso accidente que dejó el saldo lamentable de la niña fallecida. El nombre de la niña, dice aquí, la fallecida fue identificada como Brianna Marcelo Coats, se escribe Coats, mientras que están hospitalizados Bianquia Loraine Coats Cedeño, de 26 años, y Bracton Marcelo Coats, de 2 años. Gracias a Dios, el niño está, sobrevivirá, Álvaro. Con la ayuda de Dios. Excelente, qué bueno, buena noticia. Entonces, pero la madre será intervenida quirúrgicamente en el día de hoy, según informaciones que he recibido. Ellos se transportaban en un carro Toyota, color rojo, conducido por la señora. Los paramédicos del sistema de emergencias 911 trasladaron a los accidentados en la clínica Coral. Al parecer, ya se encuentra en otro centro médico. Tendría que confirmar esto. Pero falleció poco después en el hospital la niña de 9 años. El accidente ocurrió en dirección oeste-este, próximo a la empresa Indubeca, que está en la carretera, la Romana San Pedro de Macorís. Esa es la avenida Profesor Juan Bosch. Sí, es la avenida Profesor Juan Bosch, correcto. Que se ha convertido, lamentablemente, en escenario de muchos accidentes, sobre todo en los últimos días. Las autoridades manejan la información de que posiblemente ella fue chocada, y hay evidencias al parecer en el área, que ella fue chocada en el por detrás. Y entonces perdió el control y terminó chocando como una pared, según vi en la imagen. Sí, sí. Pero fue muy aparatoso el accidente. La niña murió poco después en el hospital. Bueno. Es lamentable situación. Según me informan, la niña falleció a eso de las 9 de la mañana en el centro médico. No hay informe preciso en ese sentido, porque muchas veces, parece increíble, la autoridad da una información, a veces errónea. No sé si es la gente que toma los datos. Los agentes tienen que ser más precisos cuando toman los datos. Y sobre todo cuando son parte del mismo escenario, que van al lugar, y no recoger simples informaciones de alguien que supone cosas. Porque a veces hace que el periodista también caiga en las imprecisiones. Claro, pues sí. Porque se supone que el periodista confía en la autoridad. Y obviamente se alimenta de las informaciones que dan las autoridades por la confianza que tú mismo estableces en este momento. Pero como bien conozco al dominicano, que toma cualquier cosa en cuenta y le resta credibilidad a la persona por cosas que son percata minuta, porque lo trascendente no es si murió una hora después o si murió a las 9:30 de la mañana,
los descendientes de este, lo lamentable que falleció. Sí, que falleció y producto del mismo accidente, ¿verdad? Las condolencias a la familia. Sabemos que es un drama muy doloroso, porque ningún padre está preparado para la muerte de un hijo. En lo absoluto, en lo absoluto. ¿No? Si pudiera convertir la cosa y decir, yo que quiero morirme yo y que no se muera mi hijo o una hija, todos sabemos que un padre o una madre, eso es lo que decide. Sí, definitivo, exactamente. Pero esa es la vida, sucedió ese accidente. Hay muchos comentarios, pero los comentarios aquí no se hacen si no hay ningún tipo de base en ese sentido. El hecho es que al parecer el vehículo fue chocado por detrás y esta niña falleció. Alguien me estaba contando que la niña estaba con su abuela y como que la niña estaba llamando. ¿Sabes que los niños se desesperan? Mamá, mamá, ven a buscarme. Ella fue a buscar sus hijos y lamentablemente, tristemente ocurrió este accidente poco después de la medianoche, de ya era el día 1, este domingo, sí. En la carretera o la avenida Profesor Juan Bosch, próximo a Indubeca, como bien dijiste, un tramo. Escenario de múltiples accidentes. Sí, sí, sí. Yo no sé qué tiene ese tramo. Lo que se llama ese tramo y el otro que está entre Orense y la universidad. Sí, correcto, yo no sé qué sucede correcto, en esos lugares. Eso iba a mencionar, yo no sé qué sucede en esos lugares. Eso iba a mencionar, Frank, lo que es el tramo de entre no sé. Orense y esta parte ahí de la universidad. Y lo que tiene que ver también. Ahí están las imágenes de la niña, para los que están siguiendo la transmisión por Facebook. Esa es una niña hermosísima, pero lamentablemente falleció. Ahí se ve mucho mejor, para los que están viendo, ahí se ve perfecto. Esa es una fotografía en vida de la niña de apenas 9 años de edad que falleció. Reiteramos, mire, los que siguen a través de Facebook, ahí está las imágenes, la imagen de la fotografía en vida de la pequeña fallecida. Y reiteramos, ese tramo carretero que entre la universidad y Infotep. Ese tramo ahí. Y luego entonces la parte de que está próximo a Indubeca, por ese lado, no sé qué es lo que está pasando. Esos tramos, eso es igual que cuando hablan de la autovía, busquen. Un accidente en la autovía, próximo a la Cueva de la Maravilla. Ya, yo estoy cansado de escribir noticias, sí, próximo a la Cueva, sí, de la Maravilla, próximo a la Cueva de la Maravilla. Porque aparentemente no hay una situación ahí de carretera, la construcción de la carretera, que habría que verificar. Bueno, son las 7:23 minutos de la mañana. Seguimos con otras noticias. Son investigados más de 30 personas por posible vínculo de agresión al camarógrafo de RNN. Más de 30 limpiavidrios que se encuentran detenidos para fines de investigación por el posible vínculo a la agresión de la que fue víctima el reportero gráfico, el camarógrafo, que trabaja para los canales de televisión RNN. Y Telecentro el pasado domingo. Guari Cueva fue golpeado en la cabeza mientras se defendía de varias personas que se oponían a que realizara la vista en la avenida John F. Kennedy, en la esquina Máximo Gómez de la capital. Él estaba grabando, haciendo un panorama, una panorámica del lugar, mientras que los limpiavidrios del lugar se oponía a que él hiciera su trabajo y él continuaba realizando su trabajo. Obviamente fue golpeado por limpiavidrio. Para este hecho están siendo investigados más de 30 personas, más de 30 personas que involucradas en este, para determinar quién ha sido el responsable. Mira, muchas veces un camarógrafo, un fotógrafo, surge una noticia. El ayuntamiento del Distrito Nacional sacará los limpiavidrios, el ayuntamiento
regalará comida a los limpiavidrios, un ejemplo. Uh-huh. Y el camarógrafo muchas veces lo único que está haciendo es tomando una imagen de referencia, una imagen de apoyo, como le llaman ellos. No sé qué interpretaron esos limpiavidrios. Porque, grabando, a lo mejor, Frank, lo más probable es que, ¿sabes que hay una situación con los limpiavidrios? Lo más probable es que ellos entendían que era una queja. Mire cómo están, regularmente se da los limpiavidrios. Ellos entendían que lo que estaba haciendo una panorámica para sacarlo del lugar. Y eso se da con mucha frecuencia, a pesar de que también hay, mire, mis amigos camarógrafos, que muchos muy buenos, pero hay algunos que se exceden a la hora de grabar. Sí, por su forma. Tenemos una llamada telefónica, buenos días. Enrique Gomero con ustedes, buen día Franklin, buen día profe. Buenos días, Enrique Gomero, adelante. Buenos días a todo el pueblo que siempre está en sintonía con el desayuno. Amén. Franklin. Buenos días, Enrique. Ayer yo pensé que usted y yo nos íbamos a juntar. Ah, ¿qué pasó? En el club recreativo. Ah, no. Primero vi la invitación un poco tarde y ya había hecho planes. Con algo, entonces no pude ir. Bueno, yo estuve en mi casa tranquilo, uh-huh, escuchando la inauguración del teleférico, cuando suena mi teléfono. ¿Y es quién me habla, por favor? A Enrique, una invitación para que usted participe con nosotros en el club recreativo. Siempre con quien tengo el honor. Dice, uh-huh, Dian. Ah, pero es una orden, Dian. Me preparé inmediatamente. Mandó un joven muy disciplinado. Él se llama Eric, trabajen con él y con la gobernadora. ¿Cómo se llama? Eric. Ok, bien, sí. Muy disciplinado, sí. Muy disciplinado ese joven. Quiero yo que todos los jóvenes sean así, Dios mío, para que no haya tanta pérdida de muchachos. Sí, sí. Jóvenes. Sobre todo la gobernadora Jacqueline Fernández se hace acompañar de un séquito, como yo le digo, su séquito de juventud. Ella confía mucho en los jóvenes, sí. Y le da responsabilidad a los jóvenes. A los jóvenes. De verdad, cuando llegué al club recreativo, inmediatamente me saludó una persona. Yo tenía muchos años que no veía a esa persona, Dios mío. Y se acordó de mí. Él es Pai de Bancola. No sé si usted lo conoce, Frank. Hermano de Cucuso Santana, él es boxeador. Y otro, Enrique, también, que fue Pincha Matel. De verdad que me sentí orgulloso, contento, con ese saludo tan cariñoso. Ay, Enrique, yo te escucho mucho, con Franklin Cordero. De verdad, donde quiera que le esté, muchos saludos para él y toda su familia. Y ayer por poco tomo la palabra. Porque usted está anunciando, Jacqueline Fernández, la gobernadora. ¿Cuál es el temor de que usted no diga la próxima alcaldesa por este pueblo? Yo me paré dos veces para decir al coordinador, anúnciela, que ella va a ser la próxima alcaldesa por este pueblo. Pero, como yo todavía no estoy muy autorizado, no quería salirme, me quedé callado, pero no me gustó. Ahora Nelly Bonilla sí hizo su lanzamiento. Había mucha gente en el club recreativo. Había mucha gente. Ahí apoyan a Nelly Bonilla, será una ganadora, una diputada por nuestro pueblo de La Romana. Sí, gracias, ella... por aquí, por permitirme el comentario. Gracias a Enrique el Gomero, la voz de Villa San Carlos y de toda la comunidad. La profesora Nelly Bonilla realizó en el club recreativo Romana, frente al Parque Duarte, el lanzamiento de sus aspiraciones a diputada y allí manifestó varias de sus propuestas. Así es, así es. De llegar al Congreso. Sí, así es, la diputada. Oye, la diputada, ya le estoy diciendo, ¿no? Diputada. La segura candidata a diputada por el Partido Revolucionario Moderno en el día de ayer, su lanzamiento, hizo su presentación de propuesta a todo el pueblo de La Romana, a casa llena y club recreativo. No cabía un mandado, como decimos nosotros popularmente. Sí. Estaba abarrotado el club recreativo, donde la profesora Nelly Bonilla estuvo allí dando su propuesta, presentando su propuesta como candidata a diputada y como próxima diputada al pueblo de La Romana. Estuvo aquí la visita, contó con la visita
de la profesora también Xiomara Guante, sí, expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, a nivel nacional. Sí. También la visita de la honorable gobernadora Jacqueline de la Romana, Jacqueline Fernández. Quien aspira a la alcaldía. Sí, también la doctora Oliva Tejeda estuvo presente. Supervisora regional de salud. Sí, señor. Mira, hay que destacar de Nelly Bonilla, primero que es una mujer que conoce muy bien sobre la política. Sí, sí. Es decir, goza de gran aprecio en el sector magisterial. Y sobre todo, lo que necesita un Congreso, capacidad. Sí, sobre todo, capacidad. Capacidad. Y esos son los principales dotes que reúne Nelly Bonilla. Capacidad, una mujer que se ha entregado en cuerpo y alma a la política y al magisterio. Y goza de gran aprecio en el sector magisterial. Vamos a desearle lo mejor del mundo. Sí. Éxitos a la maestra Nelly Bonilla. Que indudablemente, Franklin, un poder de convocatoria extraordinario. Sí, sí. Porque cuenta con el apoyo de los maestros de la Romana. Indiscutiblemente ha mostrado ser una mujer de hierro, como la caracteriza y la conoce la mayoría de los maestros, porque ha estado en diferentes instituciones y lo ha hecho bien. Es actual regidora por el municipio de La Romana y el pueblo la solicita como diputada. Así que, y esté a favor o en contra de ella, es una mujer de mucho carácter. Claro, carácter firme, sobre todo. Sí. Carácter firme. Sí. Bueno, felicidades para Nelly Bonilla, que en el día de ayer manifestó su sentir por el pueblo de La Romana y demostró, además, que es una lideresa, es una gran líder, y demostró eso en el día de ayer, a capacidad llena totalmente. ¿Y cuándo Jacqueline Fernández va a presentar su asunto a la alcaldía? Mire, ahí tiene que hacer su presentación. Sí, pues. Mira, yo no sé, pero a partir de ahora, sí, con la profesora Nelly Bonilla, sí, hay que sentarse a tomar su café caliente. Sí. Desde siempre, pero a partir de ayer, sí, hay que llamarla. Mire, vamos a tomar un cafecito caliente. Sí. ¿Y de cuál usted lo quiere? Sí. ¿Con qué azúcar le quiere? Claro, indiscutiblemente ha demostrado. Con azúcar, tú sabes. Azúcar negra. Sí. Es muy buena, azúcar negra. Sí, muy azúcar negra. Bueno, seguimos con más noticias en el desayuno musical. Ya casi hora de yo marcharme porque hay otros compromisos laborales que cumplir, pero no sin antes decir que el ejército anunció un envío de más tropas a la comunidad de Montecristi. La Comandancia General del Ejército de la República Dominicana anunció el reforzamiento de la seguridad en el municipio Pepillo Salcedo de la provincia de Montecristi con el envío de más tropas para enfrentar las bandas haitianas que operan en Fort Liberté. En Haití. No pronuncie bien ese nombre. En Fort Liberté. Fort Liberté. ¿Pero qué usted lo está diciendo en inglés? No sé. En Fort Liberté. De acuerdo con las informaciones, la banda cruzan la frontera para robar a los residentes que habitan en Manzanillo. Ante esto, el organismo catrense dispuso además el patrullaje de día y de noche y reforzamiento de la ruta que regularmente son utilizadas por los extranjeros para cometer sus actos ilícitos. Las autoridades dominicanas, en el caso de las operaciones militares, son lideradas por el comandante del 10º Batallón del Ejército, coronel Domingo Cruz Sosa, que le están dando seguimiento muy de cerca. Gracias a aquella persona que está en sintonía a través de la radio, pero también a través de Facebook. Saludos a los que se ponen a veces medio guapos. Sí, Ana Borgelia, Ana Borgelia, Felipe Sanabria. Hello. A Venecia Prevó, parece que se te cayó la llamada. Ignacia Miguel de Foti. Okay. Gracias a todos también. Ustedes por la sintonía. A José Avillalona, comunicador, que siempre está en sintonía también con nosotros. Sí. Bueno. Aquí tenemos a Felipe ya. No. Bueno, con esta me marcho, Franklin. Hay otras obligaciones laborales que cumplir. Así que sigan ustedes con el desayuno musical y Franklin Cordero. Adelante. Gracias, hermano. Que vaya con Dios. Y aquí continuamos con más noticias y comentarios. Y Felipe. Ya está en la línea telefónica el hombre que tiene más de 39 años.
informando, orientando sobre el maravilloso mundo de los deportes. Abogado, ingeniero agrónomo y destacado locutor. Estamos hablando del concejal del PRM, el Ayuntamiento de La Romana, Felipe Jón Cordero, porque es nuestro hermano. Grande hermano, buen día, bendiciones. Sí. Tengo 24 horas sin verte. De eso ahí. De eso ahí. Sí, mira. De eso ahí. Ya se fue ahora mismo, sí. Anda, caray. Sí. Yo quería ver a mi chico. Para dar una información. Escúchame, vamos a desviar la atención. Mire, usted vio que él no estaba pronunciando bien el nombre de la ciudad, aquella. ¿Sí? Yo escuché por él, sabe mucho inglés, porque él trabajó mucho tiempo ahí. Sí, sí, pero que el nombre es una ciudad del vecino país y él como que... Él... Y que no se la sabe, eso es mentira de él. Eso es mentira de él. Lo que no es sirve para que ustedes no sepan... No, pero que no lo estaba pronunciando correctamente. Eso es para engañándolo, hermano. Engañándolo a usted. Él sabe bien, él sabe. Él sabe bien cómo es que se pronuncia. Oh. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Él sabe cómo pronuncia. Eso es bien. Él sabe bien pronunciarlo, ¿sí? ¿Qué pasa a usted? Engañarse, engañarte, usted pensar que no sabe. Él sabe bien cómo se dice. Mire, mejor vámonos con la deportiva, porque ese hombre es guapo, así como usted lo ve. Y... Oh, Dios mío, caray, que engaño, les engaña a la gente, que viene una cosa. Pero está bien, lo importante es que estamos aquí en este martes 2, Día Mundial del Atún. ¿Cómo? ¿Y hasta el atún tiene un día? Sí, Dios mío. Ay, Dios mío. No, entonces, yo no sé, está repartiendo en 75 días en cosas, y que Día Mundial del Atún. Pero por Dios, esto es lo último. Estamos en el mes de mayo, hermano, ayer, 1 de mayo, Día de los Trabajadores, entonces, ya, los días transcurren, ya estamos en el mes de mayo, y la verdad que caiga porque el calor está fuerte, hermano, lluvia, de verdad, que es lo que queremos. Sí. Bueno, pues vamos, gracias a nuestra gente de Iberia, la primera, y está Iberia, claro, para una cabulilla, autores y frenos, Home Beca, Centro Servicio Home Beca, pues, compartiendo con nosotros, nuestra gente, y en cuanto a llaves se refiere, o Niel Llaves. Sin duda, por 10 llaves, que comparte cada mañana en este desayuno musical, como debe ser. Así que vámonos rápido, Frankie, que el tiempo apremia, hay muchas cosas que hacer. Y que tomen sus tickets. ¡Que llegó, Felipe! Vamos a lo que pasó ayer, con fuerza, Frankie, vamos con fuerza, ¿eh? Sí. Frankie, con fuerza, ¿eh? Con mucha fuerza. Y tú sabes que sí. De eso ahí. Héroe, los Dodgers frente al equipo de quién, frente a Filadelfia, victoria para el equipo de quién, victoria para el equipo de los Dodgers, 13-4, ¿cómo? Dios mío, una victoria abrumadora del equipo de los esquivadores de Los Ángeles frente a Filadelfia. Wow, Dios mío, los Padres ganaron 8-3 frente al equipo de Cincinnati, victoria para los Padres. Houston, 7-3 frente al equipo de los Gigantes. Toronto cayó por la mínima con el equipo de Boston, ahí tuvo un dominicano, Emilio Valdés. Debutó con 24 años, señores. Y bueno, te doy un dato. Maggie, del equipo de los Piratas de Pittsburgh, debutó y duró 13 años en ligas menores. Oye bien, ¿eh? 13 años en ligas menores. Y este jovencito ya debutó y con un cuadrangular. Bueno, por Dios, el dominicano. Ganaron 6-5, Boston, el equipo, frente al equipo de quién, frente al equipo de Toronto. Los Yankees cayeron frente al equipo de Cleveland, victoria para Cleveland, 3-2, que son el equipo de los Guardians. Más resultados nacionales de Washington, cayeron frente a quién, frente a Chicago Cubs, victoria para Chicago Cubs, 5-1 frente al equipo de Nacionales de Washington. Entonces los Mets de Nueva York en su casa ganaron 5-3 a los Bravos de Atlanta, ¿sí? En dos partidos, pero dividieron honores porque el segundo partido los Bravos ganaron 9-8, o sea, por la mínima. Ayer, algunos partidos. Pero solamente quiero resumir parte de esto a Mel Rosario de 4-1, José Ramírez de 4-1, Fernando Tatis de 5-3, Manny Machado de 4-1, Soto de 4-2. Resulta que ayer, pues el equipo de los Padres de San Diego, que después que estuvieron en México, que fue algo sensacional, cuánta gente Machado habló y dijo, esto no solamente debe ser aquí, también tenemos que hacer énfasis en República Dominicana, en diferentes puntos de América Latina, y hay que entenderlo así debe ser.
ojalá que podamos tener ya un estadio en condiciones para que en grandes ligas puedan traer sus equipos acá. Ayer me tocó Domingo Germán, en el box Domingo Germán, en el equipo de Nueva York, que pertenece al equipo de los Toros. Pues Domingo lanzó 8 innings y un tercio, una carrera limpia, 6 ponches, una efectividad de 4.46. Pero lanzó bien. Otro que lanzó bien, ¿quién fue? Emmanuel Clase. Señores, ya Emmanuel tiene 10 juegos salvados. 10. Y la efectividad es de 1.26. O sea que ya cuando llega Emmanuel Clase, va a hacer lo que hace su apellido, lo que dice su apellido, a dar clase. Eso es así. Emilio Valdés, entonces lo conoce, pon para la calle, búscala, que está dentro del cuadrangular de Valdés, el primero debutó, y ahí está cuadrangular, que bueno, con 24 años, y Franklin tiene 50, nunca da un honrón. Así son las cosas de la vida. Pero, así es. Bueno, ayer se cayó una viga. Se cayó una viga porque en el baloncesto de la National Basketball Association de la NBA, todo el mundo daba como un punto principal al equipo de Boston. Jugaron en Boston sobre todo. ¿Y qué pasa? Que Filadelfia, su mejor jugador, Joel Embiid, no jugó. Fíjense bien cómo son las cosas en la vida. Y la gente apostaba a que Boston entonces iba a ganar. Franklin, tremenda sorpresa. Piquecito roto ayer en la banca. Piquecito roto y dolor de cabeza. ¿Y qué pasó? Ganó Filadelfia. Oye bien, ganó Filadelfia, ganó en Boston y sin Joel Embiid. Oye bien, ¿eh? Sin su mejor hombre, Joel Embiid, este equipo ganó 119-115 frente al equipo de Boston, y Boston jugó en su casa. ¿Por qué? James Harden, el hombre de la barba, ¿tú sabes que James Harden le dieron una compañía, le dijo, te voy a dar $1,000,000 para que te quite la barba? Y él no se la quitó. No, si eres tú que te dan 10 pesos, ¿qué raro? Me quito la cabeza. Ay, Dios mío. Me fue bien con 45.7 triples. 7 tiros de 1,000,000 dólares. Óyeme. Sin duda, hay que ver las cosas. Entonces, Taylor, del equipo de Boston, aportó 39 puntos. Entonces, Jalen Brown aportó 23. Y Al Horford con 11 puntos. O sea, pero estos jugadores que son los duros del equipo de Boston no fueron suficientes en cuanto a puntos se refiere, o sea, para igualar y perder el partido por 4 puntos, 119-120. Rompan los piques que ganó Filadelfia. En otro partido, Denver, ¿no? Frente al equipo de Phoenix Sun, Victoria Jokic fue el hombre clave. Hizo el trabajo, anotó 39 puntos con 16 rebotes y ganaron 97-87 el equipo de Phoenix Sun. O sea que el juego fue en Denver, ganaron 97-87 y ahora la serie está 2-0. Ahora, ¿qué pasa? Para hoy, atención, programado 2 partidos y uno de esas de la conferencia oeste, pues inicia esta noche. Un partido de importantísimo. Los dos son importantes. El primer juego será el de Miami frente al equipo de New York en el Madison. Tú sabes que yo estaba en el Madison Square Garden, la ciudad de Nueva York. Entonces, Miami frente al equipo de Nueva York a las 7:30. Ya Miami ganó el primero, pero esta noche a las 10 se dará inicio al partido, Dios mediante, los Lakers programados para hoy, fíjense, no dije hay juego, programado para hoy a las 10 de la noche, los Lakers frente al equipo de Golden State Warriors. Se enfrentaron 5 veces los Lakers y el equipo de Golden State, ¿y qué pasó? Pues el equipo de los Lakers ganaron 4, oigan bien, ¿eh? Lakers ganaron 4 juegos y le ganó un solo juego el equipo de Golden a los Lakers. Esta noche, Stephen Curry frente a James, a LeBron James y David, entonces Poole y ese Green y ese equipo grandioso de Golden State Warriors frente a los Lakers. Veremos qué pasa de esta conferencia oeste, importantísimo para esta noche darle seguimiento del baloncesto de la National Basketball Association. No quiero irme sin antes hacer énfasis de que esta noche, para los dominicanos desde hoy, en cuanto a béisbol, se refiere tomando la participación, Sandy Alcántara va a ser a lanzar por el equipo de Miami. Entonces, Rolando Contreras, que es del equipo de los Piratas de Pittsburgh, le toca lanzar, igual que Freddy Peralta, con el equipo de Milwaukee. Estos tres lanzadores dominicanos en la Lomita del Susto. Así es, para siempre a nombre de Iberia, la primera. Yo soy de Iberia, todos somos de Iberia, la primera. Iberia, la primera. O se va a estar, o sea, tranquilo que todo lo demasiado. Tranquilo, José. José le está limpiando.
cuando se dura, empieza a decir, tú eres un profesor, tú te crees, da tu reporte. Sí, que si uno la cierra, pero no dice, si, ahorita ya, ahorita dice, me estoy escuchando si ahí. Vehículo pesado, no pesado, no liviano, no importa, nos encargamos de eso. Eso es Willy Auto Aires y Frenos, 556-1970. José, cuando termine tu sección, tú me llamas, ¿de acuerdo? Pero no me llames por WhatsApp, como tú acostumbras a llamar, llámame directo. Tú no te gusta gastar un chele. Así que, José, cuando termine tu sección, llámame que tengo informaciones para ti. Ya tú sabes. Así que Franklin, sí, estará ese gran reportero, José Báez, sí, ¿no? Es multipremiado. Sí, José Báez Rodríguez. Está bien, bueno. José Báez Rodríguez. ¿Pero quién fue que lo premió? ¿Que lo premió? Sí. Él ha recibido muchos múltiples premios en la región este del país. Bueno. Sí. No sabía eso, pero está bien, si tú lo dices, yo que es multipremiado, sí. O sea, sí. Son muchas veces. Pero está bien, Frank, no hay problema, dale a usted que entre entonces. Ok. Ya lo veo ahorita, tengo buena noticia. Y a mí, ¿no quiere que yo lo llame usted? Sí. No, José. Ok, está bien. Ok. Nuestro compañero Felipe Jón, con las noticias relacionadas con el maravilloso mundo de los deportes, nuestra compañera Indira Ledesma está cumpliendo con unos compromisos y no podrá estar presente en el día de hoy en su espacio de interés para todos con Indira Ledesma. Por lo tanto, ella ha presentado sus excusas al público debido a que no estará presente en el día de hoy. Mientras tanto, aquí continuamos con más noticias y comentarios. Cuando llegue nuestro control, que está realizando unas labores fuera de cabina, entonces vamos a establecer contacto con José Báez Rodríguez. El ejército anuncia envío de más tropas a la comunidad de Montecristi. Más de 60.000 dominicanos solicitarán visas de residencia a Estados Unidos este año, según dice un cónsul. Los datos básicos para entender el funcionamiento del teleférico de los Alcarrizos. Faro a Colón volverá a iluminar con nuevo sistema de luces. José Báez, que establezca de nuevo comunicación con nosotros aquí en su espacio de desayuno musical. Tenemos en la línea telefónica al hombre de noticias, José Báez Rodríguez. Estamos duro y curvero y activo en un programa como este, que da cátedra a los demás por la profesionalidad en que el equipo que maneja y participa en el mismo desarrolla su trabajo y bajo la conducción de nuestro profesor periodista Franklin Cordero. Adelante, ilustre. Bueno, está con nosotros en la línea telefónica el hombre noticias porque Lápiz recorre... y papel. Claro que sí, recorre paso a paso, metro a metro, minuto a minuto, cada rincón de La Romana y la región este del país. Abogado, reportero multipremiado y catedrático universitario, Dígame, José Báez Rodríguez. Me encanta, profesor Cordero, porque usted habla mejor que Felipe Jón. No. Usted habla muy bonito. No, así no. Sí, trato, muy bonito. Trato de hacerlo. Esa presentación que usted me hace, el hombre noticia, José Báez, usted se esmera en ese léxico, esa fluidez que usted tiene. Gracias. No hay quien pase con Franklin Cordero.
a los demás que se recojan. Ay, Dios mío, Chalón, Chalón, paz, paz. Saludo para Felipe Hot. Mientras él me lance espina, yo le pongo una alfombra de rosas, de colores, de paz, tranquilidad, porque hay que irradiar, hay que enviar paz a una sociedad como esta, que está tan, tan carente de cariño y de amor. Sí, sí, claro. Don Franklin, saludo al equipo completo de este programa, el Desayuno Musical. La Romana amaneció con mucho movimiento, las personas movilizándose de un lugar a otro, luego de este largo fin de semana, en donde se han reportado unas que otras informaciones que hoy son noticias. Ahí tenemos el caso de una niña de apenas 9 años que perdió la vida en un aparatoso accidente de tránsito reportado en la carretera La Romana, San Pedro Macorís, específicamente próximo a Indubeca. Este accidente que siguen cobrando vida en nuestra provincia de La Romana, y que según datos recolectados por este corresponsal, la niña se movilizaba en un vehículo junto a su madre y demás familiares, los cuales también resultaron con heridas y laceraciones en diversas partes del cuerpo. Datos dan a conocer que la infante recibió golpes contusa craneal, cobrando la vida de este en el mismo lugar donde se produjo el accidente, en esta avenida antes mencionada que conecta con el municipio de Villahermosa. Adelante, Franklin. Sí, estoy colocando en este momento la fotografía en vida de la niña de 9 años que falleció en el accidente. Quienes están siguiendo nuestra transmisión por Facebook pueden ver la foto en vida de la niña, sonriente, llena de vida, pero que lamentablemente murió en este aparatoso accidente ocurrido poco después de las 12 de la medianoche. Ya era lunes 1 de mayo. Ella se desplazaba junto con un hermanito de 2 años que resultó herido junto con la madre de 26 años. Al parecer, según datos que han recopilado las autoridades, el vehículo fue chocado por la parte trasera, fue chocado por otro en la parte trasera, y ella habría perdido el control hasta chocar contra uno de los laterales de la carretera. Al parecer fue, según he visto en la fotografía, una pared. Sí, la niña era ampliamente conocida en el sector de Villa San Carlos. Hemos podido observar en las redes sociales la gran cantidad de personas quienes han estado expresando su mensaje de condolencia. Briadna Marcelo Coas. Sí. Y también las fotografías que han estado subiendo de la infante cuando se perdió en el colegio y que recibiera. Y era mucha pena, realmente mucha lástima, el dolor que en estos momentos embarga a esta humilde familia de esta ciudad, La Romana. Así como también de las noticias que ponen conocimiento a ustedes a través de este programa, el Desayuno Musical. Y es que este fin de semana los miembros de la Dirección General de Migración han estado realizando los operativos en contra de aquellos indocumentados, llámese los nacionales haitianos. No he visto, profesor Frente, no he visto en estos operativos a chinos, japoneses, venezolanos, solamente haitianos. ¿Los operativos de migración? Sí. Bueno, porque es la nacionalidad, nuestros hermanos, nuestros vecinos, que más abundan. Que más abundan. Yo vi una camioneta llena de chinos. No, porque tú has visto. Oye, que vi una camioneta llena de chinos. Tú no has visto. O sea, China. Están legales, China, la mayoría. El avión de China fue. Dígame. El avión de China. Ah, de China. Sí. Y compró una docena. Ay, ñeñe. Entonces, hay que tener mucha cuenta. El tío Don Franklin. No podemos desvirtuar la noticia, pero hay que también hacer el llamado a nuestros amigos que hay que cuidarse con estos operativos, de que no estén, perdón, que no estén deambulando en las calles, porque por error pueden apresarlo
como por ejemplo nuestro amigo, hay que cuidar, ¿entiendes? No, pero el color de él no llega hasta ahí. ¿De quién usted se refiere? No se ríe, hombre. Mira, usted tiene una forma que no me gusta. ¿Por qué meter Felipe Trajón? Yo lo saco. ¿Qué pasa? Felipe Trajón es amigo mío, personal. Ese tío, y ese hermano americano que usted. No, no, mío, me falta este respeto. Yo digo la verdad. Felipe es un hermano americano que usted, Freddy Cordero. Lo que usted no ve es que morenito. Ese no habla. No, está de inglés. Y muy bien que habla el inglés. Claro, claro. Ese no, ese es más, si él se la voy a un camión de eso, digo, suéltame el monte de a mí. ¿Entiendes? Mm. Bueno, vamos con más informaciones en el ámbito local. La Romana continúan los operativos realizados por los agentes policiales. Este fin de semana pudimos observar, señores, decenas de motocicletas jóvenes andando en correo. ¿Qué vamos a hacer con tantos jóvenes menores de edad en motores? Mire, ayer se reportó un caso donde unos adolescentes le tomaron el motor al papá escondida. Estaba durmiendo y se fueron en una corredora. Allí se estrellaron con un conductor y una camioneta. Se le fracturó la pierna a uno de los jovencitos que andaban en esta corredera, en esta... Y si no levantan la motocicleta no son felices. Yo no sé el diablo que tienen adentro. El puro diablo. Y esa adrenalina, cuando están haciendo ese tipo de malabares en estas motocicletas, esa adrenalina aumenta y lo llena de emoción. Entonces, fíjate, ayer un accidente donde tres jóvenes, aparentemente menores de edad, andaban en una corredora. Ese motor es para, tú sabes, el cilindraje de esa motocicleta. Se estrellaron con una camioneta. Ahí están heridos, recibiendo las debidas atenciones en el hospital Aristides Cabral. Pero ¿qué pasa, don Francis? Que los papás son de escasos recursos económicos y ahora tienen que buscar dinero para comprar los clavos, medicamentos, en la sangre, una serie de cosas que son incalculables. Entonces, son situaciones que se reportan en esta ciudad, muchos jóvenes en motocicletas y mayormente en horas de la noche sin luces en estos vehículos. Válgame Dios, eso es el pan nuestro de cada día. ¿Qué tiempo me queda, profesor? El tiempo que usted desee. Me encanta porque usted habla bonito. Es más, usted habla mejor que Felipe Jón. No, tanto sí. Bueno, en otras noticias del ámbito local, felicitamos a los estudiantes del Hogar del Niño, quienes realizaron recientemente su feria tecnológica, en donde con robótica llevaron esta campaña educativa tecnológica en beneficio del desarrollo del programa de aprendizaje que están sumergidos estos estudiantes. Hay que también extender las felicitaciones al personal docente del Hogar del Niño ubicado este centro educativo en la parte alta de la ciudad. Y quiero decir también de la gran actividad en el marco de conmemorarse el Día del Trabajador, en donde el señor Próspero Juan, junto al sindicato de los trabajadores, realizaron una importante actividad en la cual entregaron regalos y muchos sorpresas para cada uno de los que participaron en esa actividad en esta ciudad de La Romana. Hoy martes, un sol radiante, cielo despejado, movimiento en las principales calles de esta ciudad. Así se muestra la provincia de La Romana y que les exhortamos a los conductores a seguir las directrices, respetar las señales de tránsito para que puedan tener un retorno feliz hacia su casa. Mensaje del concejal de La Romana, Felipe Jón, y que les habla el hombre de noticias, José Báez. Hasta aquí el reporte. Paso con usted, profesor Franklin Correo, al estudio. Gracias, José Báez Rodríguez, por esta panorámica informativa que ha ofrecido en la mañana de hoy aquí en su espacio Desayuno Musical, que se transmite a través de la FM 107.5. Bueno, me hacen llegar aquí que a Doco, bueno, nuestro amigo Kerry Metivel parece que tiene una situación desde hace un tiempo ahí con unas personas. Dice aquí que Adoco, en la página de Adoco,
Luego, la página en Facebook de ADOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Dice, luego del sometimiento y condena del alcalde de La Romana, Tony Adames, ahora le toca al director de la Junta Municipal de Caleta, provincia de La Romana, Eduardo Kerry Metivier, sometido por estafa en perjuicio de los señores Luis Miguel Caria Méndez y Marisa Bollinis de Caria Méndez Serra. Bueno, un caso ahí que lleva el alcalde. No tengo muchos datos en ese sentido, aunque ADOCO ha publicado copia del expediente judicial, pero vamos a tratar de que el alcalde de Caleta de algún modo explique a la prensa qué es lo que está pasando con este sometimiento por presunta estafa Eduardo Kerry Metivier. Y yo vi recientemente en las redes sociales, pero no he conversado sobre ese tema con Eduardo Kerry Metivier, en qué se basa la acusación que hay en su contra. Pero vamos a dar seguimiento a esto. Vamos a dar seguimiento a esto porque se trata de un funcionario público, el principal ejecutivo municipal del distrito de Caleta, que ha sido sometido por presunta estafa. Y me están haciendo llegar este enlace de ADOCO, que es la Alianza Dominicana contra la Corrupción. Y esa gente, quien le cae encima, esa gente, quien le cae encima, le cayeron encima a Tony Adames por su situación. Y ahora veo que están publicando en la página de Facebook de ADOCO sobre la situación que está afrontando el alcalde de Caleta, que realmente se le llama director distrital, pero la gente le conoce como alcalde. Nos vamos a una pausa. Cuando retornemos tendremos más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical, que se difunde a través de la FM 107.5.